Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar en otro video de este, su canal favorito de tecnología. No sé de él, desde aquí, desde la cima del éxito, siendo tendencia como siempre. Nos encontramos hoy con el video de razones para comprar el Galaxy S10 Plus. Este equipazo me parece uno de los equipos más equilibrados que he probado en el canal. Más allá de que su notch, como ya te lo he dicho, a mí no me gusta. Pero ¿a poco no se ve coqueto con ese wallpaper de Frozono que le puse? La verdad es que es un equipo bastante, bastante bueno, bastante equilibrado. Tiene algunas áreas de mejora como todos, pero en general es un muy buen equipo. Y si tú quieres saber si es una opción ahora para el 2020, bueno, pues quédate en el video porque aquí vienen las razones para comprar el S10 Plus en el 2020. ¡Comenzamos! Bueno, sin duda alguna, amigo, déjame decirte que la primera razón tiene que ser su pantalla, esa pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas Quad HD. Realmente la pantalla es buenísima para disfrutar contenido, tiene unos bordes muy, muy, muy recortados. La pantalla me encanta, a pesar de que el notch siento que le corta bastante a la hora de disfrutar contenido. Es una pantalla buenísima, buenísima realmente, amigo. 16 millones de colores y 522 píxeles por pulgada hacen esta pantalla una hermosura y una de las mejores pantallas que vas a poder encontrar en un dispositivo aún en el 2020. Por eso esta razón debe ser la primera. Seguido nos vamos a ir de paso y déjame decirte también que la construcción de este equipo me gusta bastante. Es una construcción en cristal por todos lados y las sensaciones que te da la mano son bastante premium. La verdad es que en cuanto a construcción creo que los materiales son los acertados, nos hace y nos da una sensación bastante, bastante elegante. Es un equipo bastante delgado y que no pesa realmente demasiado, se hace demasiado amigable para cargarlo en el día a día. Esa debe ser la primera razón, amigo, para que compres este dispositivo. La siguiente razón para comprar este dispositivo, el S10 Plus, tiene que ser sin duda alguna la potencia que tiene. El procesador que tiene es el Snapdragon 855 y la verdad es que este procesador es un monstruo, sigue siendo uno de los procesadores más potentes en el 2020 y le queda vida para bastante, señores. La verdad es que no sé por qué las marcas se están enfocando en hacernos creer que necesitamos más y más potencia, cuando la realidad es que este dispositivo ya es bastante potente por sí solo. Hay que ser muy honestos, la verdad es que en el día a día yo lo usé y jamás tuve ningún problema en absoluto con este dispositivo. Viene en versiones de 8 GB y 12 GB de RAM. La versión que probamos nosotros es la de 8 GB y la verdad es que nos fue bastante bien. No notamos una diferencia con un dispositivo Samsung de 12 GB como es la Note 10 Plus. En el día a día el resultado es casi el mismo. Realmente no vas a notar esas 4 GB de diferencia. Así que sin duda alguna la potencia de este dispositivo lo hace una excelente opción en el 2020. Si tú te pones a pensar que se va a quedar corto de potencia con los nuevos terminales que están saliendo, la realidad es que no, y es que a pesar de que ya hay procesadores Snapdragon más potentes, este aún es suficiente y le sobra para cualquier juego que tú le pongas enfrente, cualquier aplicación y sobre todo para la multitarea, no vas a tener ningún problema. Nosotros hicimos prueba de juego con este dispositivo y la verdad es que los resultados que te da te van a encantar. Puedes obtener los mejores gráficos en cualquier juego que le pongas. Así que amigo, déjame decírtelo por si no fui muy claro. La segunda razón para comprar este dispositivo tiene que ser su rendimiento. Si tú buscas un dispositivo que tenga un excelente rendimiento y el S10 Plus te gusta y es tu opción a compra, adelante, no te vas a arrepentir porque el rendimiento que te da el Snapdragon 855 es de lo mejor que vas a poder encontrar este año. Pero déjame decirte que ahí no para esta cosa, señores. Este dispositivo, yo te lo dije, es uno de los más equilibrados que he probado en el canal. Y la verdad es que yo cuando este dispositivo salió no me hizo tanta ilusión de probarlo. De hecho, fue el primero de la serie S que no he tenido porque no me gustó a mí en lo personal el diseño del notch. Ya te lo he dicho y me he cansado de decirlo. Pero la verdad, ahora que lo he probado, ha sido una revelación impresionante. ¿Por qué? Porque el dispositivo, te lo repito, es bastante bueno, muy equilibrado. Y la realidad es que no te va a decepcionar. El tercer punto del que te voy a hablar el día de hoy para comprar este dispositivo, amigo, sin duda alguna es el sonido. Pocos son los dispositivos que te recomiendo yo por este apartado. Sin embargo, en el S10 Plus tenemos un sonido estéreo. Tenemos un altavoz aquí y el altavoz secundario está en la parte de arriba. No es tan bueno, no, pero es bastante decente, se escucha bastante bien. Y tiene un plus, que es un gama alta que todavía tiene el jack de 3.5 que extrañamos bastante en los nuevos terminales de este año. Así que en cuanto al sonido, la experiencia que te va a brindar es muy óptima porque si quieres escuchar música con unos auriculares, lo puedes hacer con unos de 3.5 con la mejor calidad de audio. También lo vas a poder hacer si no tienes ningunos auriculares.
también lo vas a poder hacer si no tienes ningunos auriculares y tienes sonido estéreo, lo vas a escuchar por acá y por la parte de abajo. En el tema de los juegos es lo mismo, no importa que lo tomes en esta posición porque el sonido también sale aquí y te va a dar una gran experiencia. A la hora de disfrutar contenido multimedia, series, películas, lo que sea que te guste ver en este dispositivo, tendrás un sonido de calidad. No es el más fuerte y te lo he dicho, no vas a poder realmente hacer una fiesta únicamente con el celular, pero el sonido para que tú lo disfrutes a título personal es bastante bueno. Ojo aquí, señores, la presencia de graves no es tan buena, no es tan fuerte, pero el sonido es bastante fuerte. Entonces, para que tú lo escuches a título personal, te repito, es un dispositivo bastante bueno. Esa es la tercera razón por la que yo te recomiendo este dispositivo. Si tú buscas un equipo con el que puedas escuchar música o que puedas disfrutar un buen sonido en los juegos, definitivamente esta es tu opción. Me parece bastante equilibrado en ese sentido con el hecho de que tenga el jack de 3.5, de que tenga el sonido estéreo y aparte le puedes conectar también un auricular en el puerto tipo C. Así que, ¿qué más necesitamos? Es un equipo muy equilibrado en el sonido y esa es la tercera razón por la que deberías de considerarlo para tu compra. Ahora, amigo, la siguiente razón por la que este dispositivo debe de ser tu opción a compra es porque es un gama alta del año 2019 y tiene ranura para micro SD. Este dispositivo lo vas a poder ampliar a micro SD y vas a poder tener muchísimo más almacenamiento. Que por si fuera poco, ya trae 128 GB la versión inicial. 128 GB es bastante, pero si aún así sientes que te quedas corto con 128 GB, lo puedes ampliar. Hay una versión de este dispositivo que trae 1 Tera, señores. Eso está de locos. Trae 1 Tera y la verdad es que es demasiado. Y aparte, a pesar de que trae 1 Tera, lo puedes todavía ampliar. Pero esa versión es un poco cara. No es tanto, porque yo esa versión la he visto aquí en mi ciudad por 13 mil pesos aproximadamente. Entonces, la verdad es que sería una muy buena opción. Es la versión 5G, ya ven que la renovaron. La versión 5G trae un lente más y trae el terabyte de almacenamiento, lo cual lo hace bastante, bastante bueno. Esa es otra opción para comprar este dispositivo. ¿Para qué? Para que no te quedes sin almacenamiento, porque la verdad es que ahorita ya casi todos los dispositivos de gama alta o gama media alta traen 128 GB. Pero no todos se pueden ampliar por micro SD y este todavía tiene esa bondad en la que vas a poder obtener más almacenamiento basándonos en una tarjeta extraíble. Así que, señores, esa es una razón pequeñita pero bastante significativa para comprar el S10 Plus en el 2020. Estamos ya terminando este video y otra razón por la que debes de considerar comprar este dispositivo, sin duda alguna, señores, es esto de aquí. Sí, ya se acercó Frozono, es la cámara, señores. Las cámaras, sobre todo la cámara frontal. ¿Por qué? Porque la cámara frontal es doble. Y el que sea doble te ayuda bastante. En primera, porque tienes la opción de un pequeño gran angular. Se amplía poquito, pero se amplía un poco más. Aparte de que la doble cámara también cumple otra función. Puedes tener la opción de hacer un desenfoque sin la necesidad de manipular la fotografía por medio de inteligencia artificial. Aquí el desenfoque lo hace el segundo lente. Y te ayuda bastante también, sobre todo, para que a la hora de estar grabando o de estar tomando fotografías, no haya un desenfoque con el movimiento. Si tú te mueves o te acercas, realmente se mantiene bastante estabilizada la imagen por medio de las dos cámaras que trae en la parte de enfrente. En el tema de la cámara frontal, ese es muy bueno, pero vámonos a pasar a las cámaras traseras. ¿Y qué te puedo decir de este triple módulo de cámara trasera? Los equipos que está sacando Samsung ahorita de gama media alta, dígase el A71, dígase el Note 10 Lite, por decirte algunos, son dispositivos que traen triple cámara. Inclusive el A80 que estoy probando también trae triple cámara. Entonces, son buenas cámaras, es justo lo que necesitamos. Una cámara gran angular, un sensor principal y una cámara que nos ayude para el efecto bokeh o el desenfoque. La verdad es que creo que no necesitas más. También siento que las marcas se están empeñando en hacernos creer que necesitamos cada vez 5, 6, 7, 8, 9 lentes, cuando la realidad es que no. Yo creo que 3 lentes, 4 lentes todavía para el tema del zoom dedicado son una muy buena configuración, pero 3 lentes están impresionantes. Inclusive conozco teléfonos que con un solo lente sacan unas fotografías buenísimas y aquí tengo que darle un aplauso a Apple, una mención, porque los iPhone, inclusive los que traen una sola cámara,
sacan fotografías buenísimas, ¿eh? Entonces, en el tema de cámaras, la cámara frontal es buenísima, la cámara trasera es buena. Sin embargo, son muy, muy buenas cámaras y las vas a poder tener en un equipo de gama alta del año pasado con un precio quizá de gama media alta de este año. Así que esa es otra razón por la que debes de considerar comprar este dispositivo. Voy a terminar este video, amigo, con una serie de agregados, una serie de menciones honoríficas que sin duda alguna también son otra razón más para comprar el S10 Plus. La primera, es un dispositivo muy completo, tiene carga rápida, que si bien no es la más rápida del mercado, sí te va a ayudar a sacarte de un apuro en el día a día, sobre todo con los primeros 0 a 50, porque sí es un poco más rápido en ese rubro. Es carga rápida, también cuentas con carga inalámbrica. Son pocos los dispositivos que en este rango de precio ya cuentan con carga inalámbrica y este también cuenta, entonces en el tema de la carga está bastante completo. Ahora, también tiene certificación IP68, algo que vas a poder encontrar solamente en dispositivos de gama alta, y este es un gama alta, a pesar de que ya es de otro año, sigue siendo un gama alta y podrás tomar fotografías debajo del agua o simplemente tener la protección por si se te moja en un accidente. Eso es también bastante, bastante bueno. Yo creo que esas dos son razones muy, muy importantes para que lo consideres a compra. Ahora, vamos a hablar rápidamente del precio ya para despedir este video. ¿Qué te puedo decir del precio? Bueno, hace aproximadamente un mes estuvo en oferta. Estuvo por 10,000 pesos en Costco. No sé si en tu país o en tu ciudad hay Costco, pero aquí estuvo en 10,999 pesos, casi 11,000 en Costco. Y todavía estaba meses sin intereses. Ese es un excelente precio, señores. Y quizá lo vuelvan a poner, quizá puedas estar checando. Les recomiendo que bajen una aplicación que se llama Promo Descuentos. Ahí van a poder encontrar muy, muy buenas ofertas. Yo ahí me enteré de ese descuento, pero ya había comprado este, así que me di de topes en la pared así. Y después ya no lo pude comprar, ya no lo necesité, compré este y me quedé con este nada más. Así que es una excelente opción, señores, porque tiene IP68, porque tiene carga inalámbrica y carga rápida. Y el precio, actualmente este lo encuentras sobre 14 o 15 mil pesos, que vendrían a ser alrededor de $650. Me parece un precio elevado en dólares y me parece un precio elevado también 14, 15 mil pesos. Si nos fuéramos a cazar alguna oferta como la que les estoy comentando, que yo la viví y estuvo alrededor de los 10 mil, 11 mil pesos, vamos a decir, al tipo de cambio que tenemos, estaríamos hablando de $460, $470 aproximadamente, y es un precio bastante, bastante razonable para el equipo. Inclusive está más barato que el Samsung S10 Lite, que salió hace poco, y la verdad es que este es un equipo mucho más completo que ese. Entonces, si quieres conseguir un buen precio en este dispositivo, sí tendrías que cazar alguna buena oferta, pero sí se puede, señores, yo lo he hecho. Les repito, les recomiendo que bajen esa aplicación Promo Descuentos, si estás en México sobre todo. No sé si en otros países esté esa aplicación, pero me imagino que sí. Aquí es una aplicación en la que yo me apoyo bastante para comprar. ¿Por qué? Porque nos da muy, muy buenos precios. Ahora que está lo del Hot Sale, es una excelente opción para que te avisa cuando hay promociones y qué tipo de promociones vas a poder encontrar. Así que, señores, ya lo saben, esas son las razones que yo considero importantes para comprar y considerar este dispositivo para compra en el 2020. Si tú crees que dejé pasar alguna, coméntala para que las personas también estén enteradas. Si te gustó el video, comparte, activa la campanita, déjanos tu like, haznos saber qué opinas tú de este dispositivo, si lo tienes, y dinos si lo recomiendas a otros usuarios. Eso es todo por mi parte, señores, nos vemos en el siguiente video, y no lo olviden, suscríbanse y síganos en Instagram. Hasta la próxima.